La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó el acto de entrega de autobombas y buses del Plan Nacional de Manejo del Fuego y presentó las flamantes unidades sanitarias móviles de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. El acto de entrega de las unidades para combatir el fuego y los móviles médicos se realizó en la explanada de Casa de Gobierno, con la asistencia del jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina y del titular de ACUMAR, Juan José Musi. Al finalizar el acto, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, doctor Juan José Musi, brindó detalles de la entrega y la continuidad de las obras. Hay 12 de esas unidades sanitarias móviles que en realidad tienen un aditamento ambiental, pero también resuelven los problemas generales de la gente, porque si un ciudadano acude a un lugar donde se hace salud, no le podemos decir, no, mirá, si no sos un ambiental no te atiendo. Así que de ahí los mamógrafos, hay unidades oftalmológicas, hay unidades odontológicas y especialmente las de atención primaria de la salud, que son 6, ahí es donde más se involucra el tema ambiental, hay de zoonosis también, hay las que controlan el grado de alimentación de los chicos, el crecimiento, los problemas que puede haber de origen psicológico, etc. Ustedes habrán visto los mini micros, eso es para trasladar combatientes, 18 personas pueden ir en ese mini micro, es totalmente inífuga y adentro está presurizado como si fuera un avión. Además, en contacto con el fuego, se pone en marcha un mecanismo de humedecimiento de agua en los costados que hace que no pueda penetrar el fuego. Así que esos son los mini micros. Y los otros son parte de los 105, 109 en total que se van a entregar, que son unidades que están totalmente equipadas para entrar en el fuego y ya tienen todos los aditamentos. Los vuelcos tienen que estar totalmente terminados en el 2016, lo dije hace tiempo. Si las cosas funcionan como están funcionando, en el 2014 ya no tendríamos vuelcos industriales. Si terminamos las cloacas dentro de 3 años, estaríamos en el 2016. Y los residuos sólidos urbanos tienen que estar mucho antes. Así que eso, después habrá que pensar lo que se hace con los barros. Eso es otra cosa. Pero para sacar los barros primero hay que dejar de volcar, si no es como echar agua en un canasto.